Bien chiquillos, después de haber bajado por ese tortuoso camino, que les digo, eh, a, a lo mejor en la imagen de algunos dirán, no, si está re fácil, la verdad es que no está fácil porque mucha tierra suelta, hay rocas, es cierto, pero también uno mientras va pisando se lo va resbalando el pie por el pasto y todo eso. Increíblemente, esto cuando fue eh, inaugurado como acceso, de hecho ahí les voy a colocar, acceso, dice ahí, tenía una soga, tenía baranda, era una escalera lo que había acá, todo eso desapareció. Yo me da la vuelta, les digo que no es para mí nada grato esto porque yo vengo saliendo de un episodio de Vértigo del año pasado que recién me vine a recuperar, así que fue para mí toda una odisea, pero Patrimonial Chileno siempre está arreglando su vida para todos. Y todas los chilenos y chilenas el, el del mundo. Para que puedan ver. Eh, espérate, estoy, afirman, estoy sí, bueno, apuntando para el otro lado. Ahí está. Listo. Ahí está, chiquillos. Hemos cumplido. Hemos venido al Cerro Patagual, en la comuna de, que, de Calle Larga, a ver lo poco y nada de petroglifos que quedan. Como les decía, ahí arriba, en esa meseta rocosa. Hay una planicia donde se hacen las ceremonias que nosotros ya la habíamos comentado. No podemos llegar hasta allá arriba por razones obvias. El terreno está horrible, pero muchas gracias por habernos acompañado y Manuel ¿Tú qué eres el local eh, de acá? Que, es que yo conozco esto desde que era pequeño, así que no bueno, esto yo lo subí y lo bajaba hace mucho tiempo. Eh, ya no es igual para nada. Pero Catalina, es que yo quería que mostrara a dónde sale acceso. Aquí al lado hay un petoglifo. A ver si se alcanza a ver. Interesante. Si, si, a ver si lo alcanzan a ver ustedes. Eso que está acá. Ese es un petroglifo y el acceso bueno, es bastante complicado. Ya, Catalina, tu última palabra porque vamos a seguir avanzando. ¿Lo lograste, Catalina? Sí, lo logré con susto, pero lo logré. Chiquillos, fue un placer haber trabajado para ustedes. Eh, vivir esta aventura en otra ocasión. Mejor hacia preparado. el interior de Calle Larga, Catalina. En, una, en otra ocasión, mejor preparado. A lo mejor podemos llegar un poco más arriba. O a lo mejor llegamos a otro lugar de Santiago. Va a o otro ir a conocer lugar del el, mundo. el centro, eh, centro eh, religioso. También. ¿Ah? Ahí arriba, no religioso, sino que ceremonial. Exacto. Ahí bien arriba. Si llegamos con Catalina alguna vez, después ¿Alguna que... Vez? Va a tener que tener un estado físico, pero increíble. Sí, no, mi estado físico no está tan mal, pero tampoco está de lo mejor. Pero eh, lo que más me chocaba a mí es el tema del vértigo, ¿ya? Eh, pero ya está casi superado. De hecho, esta fue una prueba de fuego para mí. Eh, nada, pues, nos vemos en un programa próximo de eh, Rincon Patrimonio Chileno. Rinconeando, este ya no es rinconeando la ciudad, está rinconeando Chile. Y les eh, cuento: este cerro no solamente tiene roca, lo que tengo aquí en mi cuello es un cristal de cuarzo. La mayoría de los cerros de este sector están llenos de cuarzo. Así que son portal energéticos. Son eh, no sé si portal energético pero sí lugares donde fluye mucha energía, energía <risa> positiva. <risa> ya. Así que los invitamos en el otro video, en otra ocasión, Cuidado, donde podamos no saber un poquito más de nosotros. Y nos vamos con Lipigas. Lipigas. Chao Lipigas. chiquillo. Lipigas. Lipigas.